Bueno, ahora se me cambia la cara y me preguntas por la universidad, ¿no? Yo no puedo hablar de la universidad en general. No me consta, aunque tengo las peores palpitaciones, cómo está en otros cotarros. Te diré cómo están las humanidades. Y la respuesta es muy mal, muy mal. La respuesta es que se han dado pasos en un sentido totalmente equivocado. Yo tengo una lucha ya de años, pero es una lucha en balde. He querido, para que se note que no he practicado ningún escapismo, he querido llevarlo a la práctica también por vías de incorporación a la política universitaria. Me presenté a decano recientemente y bueno, pues empaté a votos con el que me ganó, que es un buen amigo y una persona correctísima y estupenda, Jacinto Rivera. Pero que lo cuento solamente para que no crea nadie que es una simple opinión, es una convicción que ha intentado incluso llevarse a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los tres errores que está cometiendo la universidad? Bueno, en primer lugar, se ha puesto en marcha un sistema perverso que consiste en todo lo contrario que un filósofo apostaría, ya siempre que es la apuesta necesaria en un marco universitario, que es el de la incapacitación profunda del alumno mediante la apariencia de una facilitación de sus tareas. La vida universitaria es la vida de un contacto entre el profesor y el alumno, es decir, tiene dos misiones fundamentales: la transmisión del saber, del contenido del saber, y el aprendizaje de los mecanismos productivos del saber, ¿no? Nosotros transmitimos contenidos y enseñamos a investigar o a producir ese saber. Para eso la colaboración entre el profesor y el alumno es requerida en un sentido muy fuerte. Es una colaboración que es requerida en el sentido de que el alumno tiene que esforzarse por asimilar esos contenidos en la forma crítica de no convertirse en un simple clon de su profesor, tarea esta a la que ayuda el hecho de que el profesor debe enseñarle los mecanismos de producción del saber que le permitan la autonomía intelectual. Eso ha sido totalmente sustituido por un sistema pasivo en donde el alumno lo tiene todo, ¿no? No tiene que hacer absolutamente nada. En mi universidad, pero no es la única, ¿eh? Todas las universidades están igual. El alumno ya tiene acceso al correo electrónico del tutor o del profesor que le resuelve los problemas. Además, dispone de foros donde también se requiere del profesor que... Luego tiene las tutorías normales, las tutorías presenciales, las tutorías... Y además tiene el circuito de las clases, ¿no? El alumno en realidad no tiene que hacer nada. Es más, se irrita si se le pide... Por ejemplo, yo no he escrito, ni lo voy a hacer nunca, libros de texto, porque no creo que lo que he hecho ha sido publicar mis clases, ¿no? Pero les doy textos, les doy una panoplia de textos para elegir. No muchos tampoco, dos, tres. Al día siguiente tengo 300 mails, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los tres? ¿No? A uno le da el deseo de decir el que le salga a usted de allí mismo, ¿no? Porque si el alumno no, si el estudiante no se ve concernido por lo que es el dinamismo interno, sino que es instalado en un sistema estático donde todo su carácter receptivo es el único que cuenta. No es lo malo que se cargue al profesor de un trabajo mecánico que le dificulta sus tareas y que degrada su función. Lo malo es que creamos seres menesterosos, incapaces de crear ninguna cosa y, por lo tanto, mal formados en el sentido de la adquisición de su autonomía investigadora y crítica y capaz de dar respuestas. Por lo tanto, hay un sistema que es un sistema patológico. Es un sistema patológico. Quiero añadir una postilla a este primer punto.
En España todo esto se dice que es Bolonia. Bueno, esto es mentira. Y las mentiras conviene que se diga que son mentiras. Primero, yo participé de alguna forma, a través del consorcio de universidades a distancia, en algunos documentos preparatorios de Bolonia. Y Bolonia no dice nada de esto. Bolonia, lo que establece el acuerdo de Bolonia, lo que establece es, de una parte, una convalidación automática, un sistema para la convalidación automática de asignaturas comunes o de asignaturas análogas, a fin de que los títulos de toda Europa aseguren tener una homogeneidad de contenidos. Después establece una homologación horaria, a fin de que los títulos europeos puedan convalidarse porque tienen las mismas horas. Y después una distribución del trabajo, de manera que se cambia el crédito, o sea, la hora lectiva, de ser solamente de impartir clases, a un sistema más matizado y organizado en el que aparecen cronogramas de estudio, cronogramas para las tutorías, punto en bocas. No, no, no. Dicho de otra manera, Bolonia es sencillamente un aparato, un artefacto formal que garantiza que todas las asignaturas homogéneas van a tener un tratamiento idéntico o semejante, así en contenidos como en módulos horarios impartidos para toda Europa. Y lo que se pretendió con eso es ni más ni menos que una cosa muy sensata, y es que un título de un país de la Unión Europea sea equivalente en cualquier otro país de la Unión Europea. Esto llegó a España y empezó el run-run de las mentiras. Claro, el Ministerio de Educación está formado por un staff de pedagogos y de psicólogos. Ya sé que esto que voy a decir no me va a hacer muy popular entre estos colegas, ¿no? Y empezaron a introducir interpretaciones de este asunto en el sentido de sus competencias propias, ¿no? Sus competencias son, de una parte, aplicar técnicas de aprendizaje, y de otra parte, resolver problemas psíquicos de los muchachos, ¿no? Y han armado un tinglao en donde lo que se llama Bolonia no tiene nada que ver con la realidad y consiste en un aparataje, en un sistema complicado de prácticas que se basan en un error absoluto. Ese error absoluto es que el estudiante siempre será o una persona que no sabe hacer nada por sí misma, no sabe tomar decisiones, hay que darle todo hecho, o un enfermo. Bueno, en estas condiciones no es sostenible el sistema educativo. Es un sistema en el que el esquema de la libertad colaborativa, en donde se producen las condiciones idóneas para el traspaso del saber y para la adquisición de técnicas o destrezas de la producción del saber, ¿no?, ha colapsado completamente para producirse en un sistema productivo de clones a los que se les, más o menos, se les adoctrina en unos contenidos específicos que se traduce pues en el libro de texto único, en la cartillita que anota las preguntas y las respuestas y en una serie de cosas con las que yo personalmente, mi opinión no vale más que para mí y para los que quieran estar de acuerdo, ¿verdad? Ante los que yo personalmente me siento desolado. Este era el primer punto. El segundo punto, porque esto afecta tanto a la enseñanza media como a la enseñanza superior, ¿no?, lo que acabo de decir, pero vamos, a la enseñanza superior, que es por lo que me preguntas, ¿no? Bueno, el sistema en el que se está produciendo la selección del personal para las universidades, toda la política en general de selección del profesorado, es un desastre. Es un desastre, no porque no sean estupendos los que están, no porque de hecho en España ha habido un mejoramiento en términos generales, ¿no?, de los equipos docentes, sino porque no garantiza la objetividad, no garantiza la transparencia y por tanto no garantiza que los mejores estén en la universidad, ¿no? Aquí pasamos de un sistema sangriento de oposiciones, ¿no?, donde para ser catedrático se necesitaban 5 ejercicios y bueno, había un... Ese sistema fue sustituido por otro en el que ya no había más que 2 ejercicios, los departamentos proponían, además tenían 2 miembros que los representaban, etcétera, pero donde todavía existía
pruebas públicas, ¿no? A un sistema completamente opaco, donde ahora ya el candidato no tiene ni que aparecer, es sustituido por la foto de su carnet y por unos expedientes administrativos en forma de currículos, ¿no? De currícula, que ni siquiera tienen que ser acreditados con la presencia de los libros o con la presencia de las publicaciones, ¿no? Se miden al peso, se establecen mediante baremos. Yo me fui del sistema, es decir, dije que no, cuando se dio este paso. Y con eso ya se accede a las titularidades o a las cátedras. ¿Qué está ocurriendo? Pues que, bueno, las comisiones que juzgan son comisiones generales, es decir, en la comisión en la que yo estaba había un filólogo inglés, un historiador del arte, yo estaba en filosofía y uno de latín, creo recordar, ¿no? Así que tenemos que juzgar para titularidad o incluso para cátedra por eso, de siete u ocho áreas, ¿no? Siete u ocho materias, ¿no? Claro, yo qué coño sé de en profundidad, quiero decir, dentro de una especialidad como un expediente que aparezca sobre música. Bueno, sobre música creo saber algo, pero desde luego no es una competencia mía. O sobre inglés medieval, por ejemplo, o sobre historia. No son pares los que juzgan, ¿no? Sino que son dispares. Entonces, los juicios, si no nos aportan las obras escritas, si no podemos discriminar por el valor real del contenido, si tenemos que juzgar solo por una cosa que se llama publicar en revistas de impacto, como si Ser y Tiempo se hubiera publicado en una revista de impacto. Esto es una memez, yo no he oído. Eso es anglosajonia traducida a la diminuta barataria, ¿no?, española. Y si al final todo eso termina en un cómputo numerario que dice que fulano tiene más publicaciones o más docencia, claro, para tener más docencia primero hay que haberse incorporado a las facultades, lo que rechaza ya a todo el que venga de fuera. Para acceder a las revistas de impacto se tiene que estar dentro de los circuitos. El catedrático le publica al ayudante, yo mismo ayudo a mis ayudantes a que publiquen en revistas de impacto, lo que excluye también a los de fuera. Al final es una selección por cooptación con métodos oscurantistas que, si por azar traen a agentes de interés, desde luego no es por virtud del sistema. Y al revés, es muy de temer que dejen fuera, no diré que a los mejores, pero sí a una parte importante de los mejores, ¿no? Así que tampoco por ahí hay ninguna esperanza, ¿no? O es muy baja la esperanza de. Y el tercer rasgo que quisiera señalar dentro de esta visión muy negra de la deriva que ha tomado la vida universitaria, sobre todo, pues diré cuál es ahora ya, en estas condiciones, qué impacto puede producir la universidad, ¿no? Son circuitos endogámicos metidos en programas que solo sirven para la promoción de los que participan en ellos, que están regidos por la consecución de sexenios, que son los que garantizan el estar bien situados en estos concursos de la NECA que te dan la titularidad o la cátedra. ¿Tiene eso que ver algo con lo que decíamos antes del quehacer? ¿Tiene que ver algo con la proyección social? Hay, a no ser los tres o cuatro profesores que escriben en los periódicos, se oye la voz de la universidad cada vez que hay un problema, ¿no? Se ha oído la voz de la universidad en la filosofía, que es lo que, caramba, nos importa en esta entrevista, ¿no? En la actual crisis, se han puesto las condiciones de posibilidad para que la universidad y concretamente los estudios filosóficos no tengan voz, no tengan presencia en la sociedad, y de hecho no la tienen. Y de hecho la universidad ha reaccionado de manera tan pasiva y aquiescente a este estado de cosas, ¿no?, que incluso cuando intentas agitarla, pues te encuentras con que no hay una recepción adecuada, ¿no? Yo pensé que cuando, por ejemplo, por volver al principio y acabo, ¿no?,
que cuando yo decía, bueno, vamos a acabar con los sistemas mecánicos de los informes, de las certificaciones, de los no sé qué, del foro, del otro, no sé qué, creí que me iba a llevar una ovación cerrada. Qué bien, nos quitamos este rollo de encima. Pues no, 31 votos, ¿no? 31 votos optaron mejor por seguir así, ¿no? No importa nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los más exitosos tienen su nicho ecológico fuera de la universidad y se hacen oír, ¿no? Los más exitosos. La mayoría, por el contrario, está pendiente de su carrera académica. Y los alumnos son ese plasma, ¿no? Esa cosa rara que está allí, a la que, como en la famosa novela de Huxley, hay que suministrar, ¿verdad?, unos contenidos más o menos sencillitos, fáciles, bien puestos, ¿no?, para que nadie se queje en el foro. Esta es, querido amigo, en mi humilde opinión, la situación en la que estamos. Y quisiera, de verdad, decir que nadie que me haya oído crea que mi posición es pesimista respecto de nuestros equipamientos docentes o de las potencialidades de nuestro alumnado. Creo que esto puede conocer un revulsivo y que estamos a tiempo de modificar esta demencia, ¿no? Esto que para mí es una locura, ¿no? Pero hace falta querer y sobre todo hace falta que la universidad recupere algo de conciencia y diga, pero ¿dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos, ¿no? Desde luego yo aprovecho toda oportunidad que me dan, ya digo que no me hará muy amigo de estos staff que he criticado. Yo aprovecho toda oportunidad para decir, es imprescindible una parada brusca, ¿no?, un frenazo a toda esta dinámica y replantearse todo esto. Dejarse de mentiras de Bolonia, son mentiras. Bolonia no tiene nada que ver con lo que está aquí ocurriendo, nada decisivo que ver, ¿no? Y hay que replantearlo todo prácticamente ex novo, ¿no? Yo sería partidario de cerrar un año las universidades enteras y poner a un equipo de sabios, como Leibniz proponía una academia que quitara las competencias de las iglesias para poder resolver el problema de su unión, ¿verdad? Y esto lo considero desde luego imprescindible, ¿no?